que eh, estamos eh, conmemorando los 100 años de la Constitución mexicana y este, estamos tocando temas relacionados con eh, las normas que ha tenido nuestro país. Eh, en este programa va a ser eh, respecto a la ilustración y las luchas libertarias. Y nos acompaña para ver este tema el maestro Raúl González Lezama, eh, investigador del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Así es. Sí, este, soy investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos, Históricos. de las Revoluciones de México. Okay. Muy bien. Bueno, eh, como nuestro tiempo es muy corto, este, vamos a entrar rápidamente al tema. Este, ¿Qué es exactamente la ilustración? ¿Por qué se le llama así? Ajá. Bueno, eh, quería yo ser muy puntual en que soy del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones porque la gente eh, comúnmente se acuerda de una revolución, aquella en la que participó Francisco y Madero, Pancho Villa, y creen que esa es la revolución mexicana. Y sí, pero nosotros tenemos muchas más revoluciones. Nosotros nos hemos conformado como país a través de una serie de cambios importantes en nuestra estructura social, política, económica, y cada una de ellas es una revolución. Y la primera gran revolución que afectó a esta tierra, a la Nueva España en ese entonces, fue la revolución de las ideas, la Ilustración, fue lo que llegó aquí, pero es fue un un, un acontecimiento mundial y la Ilustración en resumidas cuentas es otra revolución a nivel mundial, es un cambio de formas de percepción del Estado, sobre todo de la sociedad y de la economía, de, de sus fundamentos. Anteriormente todo estaba basado en la providencia. El mundo está organizado de esta manera y de esta otra porque Dios lo dispuso así. Esa era la forma en que la gente lo, lo percibía. Y la ilustración, en resumidas cuentas, es una revolución en la cual no es Dios el que rige el, el destino de las cosas, sino la razón. Y por eso se, eh, se llama ilustración porque arranca a la gente de la oscuridad, la ilumina y la ilustra. Y es el pensamiento de varias personas que van conformando esta idea de la ilustración es lo que nosotros conocemos con ese nombre actualmente. Muy bien. Ok, eh, efectivamente el, la, el movimiento de la, o las ideas de la ilustración rompen con un, una forma de vida, ¿no? porque son, son ideas y obviamente van a influir en la, en la forma de vida principalmente primero en Europa y ahí de ahí saltan a, a América. Porque pues, obviamente, eh, sobre todo España, pues controlaba prácticamente todo el continente americano y los ingleses, eh, lo que es eh, Estados Unidos. Eh, ¿En qué época más o menos se desarrolla este, este movimiento cultural de la ilustración? Si sí, la ilustración nace, por supuesto es un proceso lento, paulatino, que se va formando con antecedentes anteriores, ¿no? pero realmente empieza a desatarse ya en el siglo XVII. Final del siglo XVII, sobre todo en Inglaterra, con John Locke, empiezan a verse una perspectiva distinta de cómo debe ser el mundo. Y no debía, no podía ser de otra manera, tenía que nacer ahí en Inglaterra, porque recordemos nosotros que ellos eran anglicanos, eran protestantes. Así que la, la, la atadura entre iglesia y e estado era mucho más laxo que en el resto de Europa. Y se empieza a cuestionar por qué debemos nosotros creer en que. Dios es el que ha dispuesto que las cosas sean de este modo o de este otro. Que el rey que tenemos nos lo puso Dios, lo eligió Dios, y entonces por eso debemos obedecerlo. Las instituciones que tenemos están ya dispuestas de antemano y están predestinadas. Y no solo eso, sino que no deben cambiar nunca. Algo perfecto, algo dispuesto por Dios, no debe sufrir variaciones. Y eso se empieza a cuestionar. Es decir, ¿por qué esto no lo no, no veo claro? No me no me parece razonable. Claro, entonces son las. Eh, es cuando la, las ideas de la razón son las que van a empezar a permear en la, en la sociedad, tomando en cuenta también que la sociedad, por ejemplo, en Nueva España, pues era católica, ¿no? La, la uh -huh. iglesia católica era la que dominaba la, la escena social de, de Nueva España. ¿no? Es que debemos percibirlo así, no dominaba. Era la humana. Dominar el pensar que era la preponderante es hacerla demasiado pequeña, creer que había otros factores en juego, otros, otras instituciones que le podían competir a, a, a sus designios, y no. Si no. Había solo dos grandes instituciones en la Nueva España, la corona y la iglesia. E incluso, como dato interesante, en la Nueva España pesaba más la corona que la propia iglesia como tenía el regio patronato, en última instancia el rey era el, el que ponía la última disposición. Incluso el papa para ciertas cosas debía pedir permiso al rey de España, porque le habían otorgado el regio patronato desde el siglo XV. Entonces, eso se empieza a desquebrajar. Y lo interesante es que la corona española realmente no tenía el gran dominio sobre la Nueva España. Al contrario, estábamos muy sueltos. Y es cuando dicen, en, en España se cambia la dinastía, estaban eh, reinando los Habsburgo, se cambia la dinastía por los Borbones que eran de origen francés. Y ellos piensan de manera distinta, quieren sacarle más provecho a sus posesiones de ultramar. Nunca habíamos sido colonia, eso es lo interesante. Éramos otro reino más de una confederación de reinos. El rey cuando hablaba de sí mismo decía, yo, el rey de Castilla, Aragón, Nápoles, todos eran reinos. Incluso España no se concebía como un solo reino, eran varios reinos unidos. Y por eso se llamaba aquí el reino de la Nueva España, el nuevo reino de León, actualmente el estado de Nuevo León, no, no, no. el reino de la Nueva Galicia, Jalisco. Uh -huh. Y éramos reinos. Cuando empieza la ilustración no afecta nada más a la sociedad, afecta también a la, a la cúpula. Tienen que ser más eficientes, tienen que sacar más provecho de sus posesiones, eh, explotarlas de manera racional para que produzcan más. Ok, Entonces, bueno, esto estuvo interesante. Entonces había una cierta autonomía de, de estos eh, virreinatos. Será en parte por la distancia, porque el recorrido de… España hacia América pues era, era complicado, pero aparte también la estructura eh, política. Y jurídica. Claro. Sí, sobre todo, es muy fácil que nosotros de una manera anacrónica juzguemos eso y digamos, hombre, para ellos era muy lejos y por eso estaban más sueltos. No realmente, no realmente porque si vemos que Cataluña, Aragón, era otro reino y ahí había un virrey. En Nápoles, que no está tan lejos de, de, de la península española, había un virrey. Y tenían cierta autonomía. Y lo interesante es que cada uno de estos reinos tenía su propio fuero, sus propias reglas jurídicas, cada quien tenía su propio derecho. Y estaban muy tranquilos porque se sentían muy especiales con respecto del resto de los demás. Pero cuando cambia la dinastía de los Habsburgo a los Borbón, las cosas cambian y entonces los novohispanos empiezan a sentir el peso ya realmente sí de lo que es tratar de ser dominado mandado desde lejos antes la real audiencia los ayuntamientos los que eh, ocupaban esos eh, cargos eran criollos como se llamaban entonces eran españoles americanos oh, entonces esa idea de que los criollos no participaban en la en la política de la Nueva España de cierta forma no es cierto. No era cierto hasta que cambiaron la dinastía. Claro. Fue cuando dijeron ahora vamos a tener los más sujetos, más más vigiladitos. Y entonces es cuando empiezan a traer a los peninsulares y a ocupar los cargos que antes ocupaban los criollos. Y eso en cierto sentido nos convino mucho a los actuales mexicanos, porque Comenzaron a sentirse presionados los, los españoles americanos. Que si siguiéramos siendo parte de esa confederación, nosotros nos llamaríamos así, españoles americanos. Para referirme, cuando digo a usted, que es? Pues soy español americano. Sin importar el, el, el color de nuestra piel. ¿eh? De december, todos éramos parte de ese gran no país, sino una confederación de reinos. Y pero... Empezamos a sentirnos extranjeros cuando nos empezaron a poner el pie encima, cuando ya no nos daban la oportunidad de participar en el gobierno. Eso le pasó a muchos españoles americanos de ese entonces, que nosotros conocemos muy bien y que tienen, eh, nuestras ciudades están llenas de, de sus nombres, Hidalgo, Allende, Matamoros, Morelos. Eh, Morelos es un caso excepcional pero digamos por ejemplo matamoros eh, eh, hidalgo, allende eran criollos, eran españoles americanos y se sentían que no los dejaban que estaban eh, de visita en su casa, que no los dejaban ser los dueños de su tierra eso es lo importante, ese detalle es importante porque si bien es cierto que la ilustración empieza a darse en toda Europa tiene que tener una tierra que sea fértil, donde la gente se identifique con esas ideas. Si no tiene una razón que, le, que, que, lo, que lo haga, que volte las vea y se sienta atraído, esas ideas no hubieran pegado nunca. Claro. Bueno, la, la historia común es que Hidalgo está muy influido en las ideas de la Ilustración, pero en sí realmente fue mucha su influencia en, en el pensamiento para el movimiento de independencia. ¿O ¿Hubo alguna adaptación de estas ideas a, a la situación? Eh, eh, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ilustración, inmediatamente pensamos en los ingleses y en los franceses. Claro. Y un suizo colado, que es ruso. Pero bueno, en, en, en esos europeos no eh, españoles. Y no es cierto, le, eh, los ilustrados empezaron a dar en todos los países. En cada país empezó a haber un, un, un grupo de intelectuales que empezaron a reflexionar y decir, hombre, no, el orden de las cosas no creo que sea el más adecuado para el tiempo que vivimos. Eso que me digan que solamente debe haber tres estamentos principales, porque así se ordenaba el mundo. La iglesia, los nobles y el rey. Y, y, y entre ellos se repartían todo lo que eh, quiere decir manejar la economía, la, la política, la sociedad. Las reglas las ponemos nosotros tres, esos tres grandes grupos. Y la gente dijo, bueno, los intelectuales decían, no, yo creo que es por otro lado, que es la gente. Acuérdense también que había, se había dado otro movimiento cultural muy importante que es el Renacimiento. Y el Renacimiento ponía al hombre en el centro del universo. Todo gravita, no como antes, en la Edad Media, sobre todo, donde todo gravita en torno a Dios. Nosotros estamos aquí en esta tierra para servir a Dios. Las instituciones están para cumplir con el mandato de Dios. El renacimiento dice, no, el hombre se rescata a los griegos y se dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Nosotros somos los que creamos las instituciones, las instituciones tienen que ser para servirnos a nosotros. Y esas ideas del renacimiento las, las toman también los ilustrados y empiezan a justificar al Estado, no en relación al rey, no en relación a la iglesia, sino en relación a los hombres y a la forma en que se relacionan. Por eso hablan de la sociedad. Y por eso un señor escribe un libro que se llama El Contrato Social. Y dice, nosotros nos acordamos formar una sociedad y darnos leyes. Pero, ¿qué pasa en España? También hay otros pensadores que empiezan a justificar el Estado. Y son, por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos, son Feijo, son Suárez, son este, pensadores españoles. Varios de ellos incluso sacerdotes. Pero que empiezan a explicarse. Y ese tipo de lecturas son las que tiene, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Sí supo quién fue Voltaire, sí supo quién fue Rousseau, pero a los que apela cuando justifica su movimiento son estos autores españoles, no los franceses. Ah, okay. También Melchor de Talamantes, en 1808, cuando eh, buscan la autonomía de la Nueva España con respecto a España eh, por la invasión napoleónica, alega que. Eh, que la, 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 la razón de ser del rey está dada por el pueblo, por el ayuntamiento, y son ideas de Suárez, son de Feijo, son españolas, son ilustrados españoles, sí, pero, pero no aquellos franceses clásicos que conocemos nosotros. Claro, sí, porque cuando hablamos de ilustración lo primero que se nos viene a la mente claro. es precisamente los franceses, los ingleses, ¿por qué? Porque modifican toda su estructura de gobierno, pero nunca nos ponemos a pensar en España, o sea, sí. pa pareciera que el Ahí movimiento no se dio, pasa claro. de Francia directamente oh. a América. Y no, o sea, sí hay pensadores españoles y de ahí empiezan a llegar esas ideas a, a las colonias americanas. ¿no? Y, Sobre curioso... la Nueva España. y curiosamente quienes las traen son los jesuitas, es una el clero, pero un clero muy contestatario, es muy especial, los, los un poco más rebeldes y por eso los expulsan de, de la Nueva España, porque habían traído estas ideas... Y se las enseñaban a sus alumnos porque los querían formar en su pensamiento jesuítico. No porque fueran muy revolucionarios, sino porque querían formar ellos y controlar ellos ese sector importante que eran los criollos, que era el, el, el sector de la, de la sociedad que tenía la posibilidad de educarse. Porque si vemos nosotros quiénes eran Allende, Abasolo, Aldama, pues eran criollos de buena posición no eran pueblo, pueblo, por eso la excepción que rompe esto, y le decía, es Morelos, por ejemplo, que él sí, él, él es mestizo, él es eh, eh, de extracción humilde, y rompe ese esquema y lo ve distinto, también por eso se desvía mucho la insurgencia que había planteado primero Hidalgo con este pensamiento ilustrado español, se desvía mucho del pensamiento que tiene Morelos, porque él tiene otras influencias. Claro, obviamente la experiencia de vida de, de su clase social no era la misma que la de Hidalgo, que, que era de una clase más alta, y el mismo Allende sí. y los demás líderes de, de la insurgencia, si sí eran de estamentos mucho más, más altos. Mucho, de, de hecho, no tenían gran necesidad de trabajar, no tenían. Hidalgo sí, porque se metió en problemas económicos, pero era dueño de haciendas, su padre lo era, eh, después ya si sí, andaban mal de dinero, pero por otras circunstancias, pero Allende y Aldama eran niños ricos y este pero sí sentían eso no quita que, que no tuvieran la, la, el deseo de, de buscar un, una mejor posición para su gente para su país que no se sintieran indignados por no ser tomados en cuenta eh, porque que tuviera que venir gente eh, de lejos para gobernar su patria eso es muy importante y eso eso se va dando en el siglo XVIII cuando se va va creándose el sentimiento nacionalista criollo y ese sentimiento nacionalista permite que, que busquen justificaciones teóricas para su sentir, para decir, ¿por qué me siento tan incómodo con la situación política que está viviendo la Nueva España? ¿Por qué me siento distinto de los señores que también siendo súbditos del rey de España como lo soy yo, ¿por qué me tratan distinto y por qué siento que, que, eh, que no formo parte de ese grupo? Y buscan explicaciones, y la buscan en las teorías ilustradas. Por eso, incluso, eh, todos sabemos que en Guanajuato, el intendente Riaño, español él, tenía en su casa una tertulia donde se hablaba y se discutía de estas ideas, de estos pensamientos. Esa, esa es la idea de. ¿En qué lugares se discutían estos? Regularmente eran en estas reuniones, ¿no? Las tertulias. Como no, no había clubes políticos, no había dónde hablar de política en ningún lado, pues se, se hacían en las reuniones, en las casas de la gente. Obviamente. Eh, al momento que decimos una tertulia, una reunión pues estamos hablando, volvemos otra vez a la clase de gente, al estamento a la posición social pues una gente del pueblo pues, eh, tiene otras necesidades y no para andar haciendo eh, reuniones, sí, reuniones sociales en su casa y ahí es donde se van formando en estas reuniones sociales y curiosamente por, por eh, eh, se decía que la gente que, que discutía estas ideas nuevas todos eran franceses también por eso también queda esa idea de que la, la, los teóricos que estudiaban eran franceses. Y no, se decía un poquito de burla, eh, un, un tono, decir los franceses, como diríamos ahorita, están muy agringados. Usaríamos nosotros ese símil, bueno. decir, bueno, hacen como hacen los gringos. Y decía la gente, bueno, ellos hacen como los franceses. Oh, ok, es, ese dato está interesante. Eh, ent entonces... Si eran tertulias sociales, obviamente estamos hablando de clases sociales altas, Ajá. Entonces, estas no eran tan secretas, entonces muy probablemente las autoridades sabían de esas tertulias, lo que a lo mejor no sabían era exactamente eh, hacia dónde iban dirigidas este tipo de reuniones. Lo que no sabían eran las consecuencias que tenían posterior. De hecho, este, no solamente que supieran, sino que muchas veces la autoridad participaba. El intendente, lo que vendría a ser ahora el gobernador de Guanajuato, era el que las organizaba en su casa. Otro, otro eh, funcionario público de la época que organizaba tertulias y discutían esas cosas era Miguel Domínguez, en Querétaro, que recordaremos era el señor esposo de doña Josefa Ortiz. Claro. Y no, no solamente eso, sino que ellos eran los que empezaron a fomentar este tipo de situaciones. Pero eh, no se daban cuenta, no sabían, no podían saber que dentro de unos pocos años iban a darse las condiciones que permitieran eh, hablar de una autonomía o un, de una independencia, porque ellos no podían saber que a Napoleón Bonaparte se le iba a ocurrir invadir España y dar pie a que la gente dijera, bueno, estando ocupada la península, pues debemos nosotros de gobernarnos por nosotros mismos mientras Don Fernando VII sea prisionero de los franceses. Claro, porque la idea, la idea original, por ejemplo, del movimiento de Hidalgo, era no separarse definitivamente de, de España. De, de España ¿no? Era un era momentáneo en lo que es la situación en España se, ve, se regularizaba, ¿no? por decirlo así. Por lo menos ese era lo que se decía de dientes para afuera. Era la, la justificación para no ser tachados de traidores al rey, sino al contrario, ser defensor de sus derechos. Pero su alegata, y volvemos a, a la ilustración, su alegata, su argumentación para justificar eso, era de los pensadores ilustrados españoles. Y decían, bueno, originalmente, y se parecen las ideas de... de, de del contrato social, originalmente el pueblo se reunió, los ayuntamientos se reunieron y reconocieron como señor al rey y esto efectivamente así ocurrió, recordemos que, que sobre todo en España que el rey era uno más dentro de otros señores que fue tomando eh, fuerza y poder, pero eh, sobre todo cooptándole el derecho a los señores feudales, a los nobles eh, menores, los, los fue haciendo un poquito al lado y se, al final se quedó con todo el, el pastel. Pero esa explicación que van dando los ilustrados españoles de cómo se va formando el Estado, esas son las mismas justificaciones que hacen nuestros promotores de la independencia. Melchor de, de, de Talamantes, primo de verdad, y, y después el, es lo que alega eh, eh, Miguel Hidalgo. Y lo podemos ver, sabemos muy bien esto, porque cuando es juzgado Hidalgo, él vuelve a justificarse su actuación apelando a las ideas de estos pensadores. Okay. Pues sí, sí, esto está muy, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar al, al chat, a ver qué, qué preguntas hay de nuestros… Eh... Televidentes. Así es, tenemos aquí a Maro en la 77, a Ricardo en la 107, también está conectada la 113, Lorena desde la 39, la técnica 56, la 70 y la 92. Y nos preguntan desde la técnica 92: ¿este movimiento genera una actitud crítica? ¿Por qué se cuestiona, la posición del poder o la autoridad? Pues bien, eh. Por favor. No, de hecho se cuestionan ambos, de hecho hay que cuestionar todo. Se había argumentado siempre, sobre todo basados en la escolástica, que toda autoridad, todo orden proviene de una disposición divina. Dios creó al hombre, le dio instituciones, le dio quienes, indicó quiénes eran los favorecidos para que fueran los gobernantes y qué papel debía uno... Eh, jugar en todo eh, este tipo de orden de cosas. De hecho, no existe el individuo. Eso es lo interesante. No existe la persona. Existen los grupos, los estamentos. En que, ¿A qué parte de la sociedad perteneces tú? Y dependiendo de qué parte de la sociedad perteneces tú, tienes determinados derechos. Si tú eres... Miembro de la iglesia, tienes ciertas obligaciones, ciertos derechos. Si eres de, perteneces a la nobleza, tienes ciertas obligaciones también, ciertos derechos, eh, y se van alargando y acotándose dependiendo de qué parte de este grupo mismo pertenezcas, porque no solamente estás como fuera una columna, esas son las grandes columnas que sostienen la sociedad: los estamentos, la iglesia, el rey. El clero. Eso es el basamento donde va todo el Estado. Toda tu patria se sostiene en estos grandes pilares. Pero la gente en la ilustración dice, no Señor, no tengo yo de estos derechos si estoy en esta columna o en esta o en esta, sino los tengo porque soy individuo, soy gente. Y entonces se cuestionan en todo, y se cuestiona el la, la mismo ser del individuo, la sociedad, los grupos, las instituciones. Y por eso nace, con la Revolución Francesa, nace la carta de derechos del ciudadano. Es la primera vez que se piensa en el individuo, que es bueno, no, no realmente, sino en la polis griega algo había habido. Pero no como lo tenemos ahorita, donde todos, independientemente de, de, de su origen, de, de sus creencias, es más, es cuando se le empieza a decir que la gente tiene derecho a creer en el Dios que él quiera o de la manera que él elija. Claro, la libertad de, de credos. Eh. Pero es una revolución increíble, jamás hubiera pensado eso. Entonces se cuestionan cosas tan profundas como eso. ¿Qué más profundo que mi propia conciencia? el de decir, usted tiene derecho a tener una propia conciencia fue algo que movió a, universalmente la conciencia de los hombres. es una otra revolución muy importante y que eso se plasme en, en una carta de derechos de los ciudadanos fue increíble. claro, y obviamente este, este tipo de, de ideas van a influir en las normatividades de, de las naciones. no, tenemos el caso de la... Uh, Carta de Independencia de los Estados Unidos, donde ya establece esa, uh -huh. e, esas ideas. ¿no? Incluso poquito antes, cuando la, la, la declaración de, y los derechos y la Constitución de Virginia, que es anterior incluso a, a la propia Constitución norteamericana que conocemos nosotros, es eh, es también un, una, un parteaguas en la historia del, del, del pensamiento. Y sobre todo que se estén plasmando ya, no solamente que pasen de la teoría a la práctica, que se vayan forjando países con esas nuevas visiones, es, es algo también muy innovador. Aunque nosotros también se habla mucho de que en la Nueva España tuvimos una influencia muy grande por la revolución de, de las Trece Colonias, y eso también debemos cuestionarlo bastante, porque pese a la cierta proximidad que tenemos con ellos, era un mundo absolutamente desconocido, no se sabía prácticamente nada de lo que estaba pasando en, en la Nueva España, aquí, eh, digo perdón, en, en las trece colonias aquí en, las nueve, en la Nueva España, muy poco, se tiene una, una muy baja idea. Oh, okay. Bien, vamos a otra pregunta del chat, por favor. Así es, nos pregunta la Escuela Secundaria Técnica número 113, eh, ¿qué tan cierta es esta película que se llama La historia jamás contada acerca de Hidalgo? Eh, esta película es de Antonio Serrano. Sí, sí, es de las más recientes que, que sacaron con, con motivo del Bicentenario, sí tiene sus puntos eh, eh, biográficos de, de, de Don Miguel, que son más o menos acertados, aunque a mí no me gustó mucho porque tiene eh, sobre todo eh, problemas de anacronismos donde se juzga con criterios modernos muchas de las actuaciones que ocurrieron hace 200 años. Y eso es eh, muy difícil de que, que podamos eh, superarlo, porque tendemos a, a juzgar los hechos y las actuaciones conforme a nuestros criterios de eh, actuales. Ese es el, el problema que tendría esa película. Está bien, pero hay que tener algo de cuidado en ese sentido. Ok, muy bien. Vamos con otra pregunta, por favor. Así es, la técnica 92 nos pregunta: ¿En esta época se busca entonces la realización humana, la felicidad a través de la razón, la educación y la cultura? Sí, ya es eh, así expresado, así a grosso modo, sí tiene razón. Eh, sobre todo que pensar que el hombre tiene el derecho, los norteamericanos lo, lo, lo plasmaron muy bien en sus declaraciones cuando dicen todos los hombres nacen libres y, y tienen derecho a, a, a buscar la felicidad como un fin este, yo creo que lo resume muy bien, aquí incluso en la, en la, en la Nueva España el México independiente, cuando logramos nuestra independencia, Agustín de Iturbide, sin conocer lo que habían dicho en los Estados Unidos, les digo porque no, no, no había esa publicidad, también dice algo muy parecido Dice, yo ya les enseñé a ustedes el modo de ser libres. Ahora les toca a ustedes el modo eh, de ser, aprender o buscar el modo de ser felices. Bueno, entonces sería un, un punto central de estas ideas ilustradas, la felicidad del pueblo. Eh, bueno, es hay que entender lo que es felicidad, ¿no? La, la satisfacción de las necesidades, de, de las de los inquietudes del individuo, sí, sí, ya es un, un, un objetivo del Estado. El bienestar del individuo, y de la sociedad, es el objetivo del Estado. Pues muy bien, eh, lamentablemente el tiempo es muy breve eh, y es un tema mucho, muy extenso para, para analizarlo completamente, pero ya nos da una idea para eh, por lo menos tener la curiosidad de, de adentrarnos un poquito más. Le agradecemos al maestro Raúl González Lezama su, su visita y, y poder este eh, darle a conocer a los chicos de secundarias técnicas un poco de este tema de la ilustración. Y este una pregunta más. Sí. Acerca de ser investigador, ah, uh -huh. ¿pudiera ser una opción para nuestros chicos? Definitivamente sí. Es, eh, la historia es algo precioso, muy bonito. Sobre todo la gente de los que somos curiosos o chismos, algo chismosos y que nos gusta saber qué fue lo que pasó, saber por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo hoy, tenemos que remitirnos a la historia y el, el tener la oportunidad de estudiar historia en la facultad de filosofía en mi caso fue se me abrió el mundo saber que se puede vivir de, de eso que tengo ya unos 30 años dedicándome a estas labores es algo muy gratificante yo le, sí les eh, les recomendaría mucho que estudien este tipo de, de carreras antropología historia eh, porque nos da mucho nos eh, ayuda mucho explicarnos por qué el porqué de las cosas por qué somos como somos Claro, es, se vuelve uno muy crítico ¿no? de, de y, su medio. Y también se vuelve uno un poquito más eh, eh, bueno comprensivo. No, este, ya no, no critique uno. Eh, nosotros los mexicanos somos muy duros con nosotros mismos. Y decimos nuestro país va muy mal, somos un pueblo corrupto. Y si, vamos, si analizamos nuestra historia vemos que no es tanto así, que hemos hecho grandes cosas. Y entonces también se, eh, me ha ayudado mucho porque he aprendido a amar más a mi, mi país. Entre más veo la historia, en vez de, de rechazarla, me gusta más. Y entiendo a, a los mexicanos que nos hicieron un esfuerzo para que tuviéramos todo lo que tenemos y que fue bastante. Eh, es pues bastante. Sí, claro. ¿no? Y vale mucho la pena. Sí, me gusta mucho la historia, por eso. Pues muy bien, le agradecemos su visita. Muchas gracias. Y los esperamos en, en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Eh, antes de terminar, tienen eh, varias felicitaciones en el chat. Eh, nos dice Amaro de, de la 77. Fue una plática muy ilustrativa. Muchas gracias. Desde la técnica 92 mandan saludos a... Eh, el profesor Raúl González le, les ama. Eh, también desde la 77 nos dice Maru respecto a eh, la investigación: la historia es preciosa y se vuelve uno muy crítico. La 56 nos dice: qué importante es la historia, felicidades al invitado. Y gracias. así algunas felicitaciones más. Muchas gracias por, por Muchas venir. Muchas gracias, jóvenes, ha sí, para mí un gran placer. Muchas gracias también a las felicitaciones. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, 20 yeah? minutos